Estoy muteado. ¿Cómo están, muchachos? Sí, ya muteado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenido de vuelta al stream. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal su día? Me comentan. Dime, mister. A verdad, tu Twitch te deja poner contenido para adulto en categoría en artes. A ver, dame un toque. ¡Ay, diamantes! A ver. Vamos a ver esa. Cuando vamos a pausar la música, vamos a reaccionar a esa cosa que me dijo el estimado Mister, de que ahora Twitch permite cosas más 18, ni cagando. A ver, vamos a ver. Y vamos a ver TikTok que nos mandó justo ahorita Piti. Momento. Ponemos acá el TikTok, después lo vemos. Vamos a ver primero esta cosa acá, ¿eh? ¿Viste, cara? Espera. Primero vamos a poner esto que se grabe el audio, porque siempre estos videos me olvido que se quedan sin audio, así que lo voy a poner que se grabe el audio. Perfecto, listo. Ahora sí. ¿Puedes mostrar contenido triple X en Twitch? Sí. ¿Te queda la categoría de arte? No. Hoy no. It's Mr. Danger. Pero eso significa que yo también puedo hacer... Dice, luego entra categoría arte. Ya, vale, luego entro categoría arte, pero no lo voy a mostrar aún en esto. Voy a ver, voy a echar un ojo ahí sin eso, ¿eh? Pero después, pues. ¿Viste que ahora se puede mostrar contenido triple X en Twitch? Sí. ¿Te queda la categoría de arte? No. Hoy no. Hoy no. Pero eso significa que yo también puedo hacer... ¿Dibujos extra hot? Sí. Se viene contenido legendario. Voy a abrir streams a partir de ahora haciendo twerk en tanga. ¡Pucha! ¿Cómo tú, Bratiski, no ves Steam? Chicos, vamos a ver. Me voy a meter, pero no voy a comprar. Es que seguro que... Ah, ok, tío. No puedo. Bratiskirov, I can't watch your stream because I have a collaboration with Ninja Turtle. No. ¿Qué se ha convertido, Twitch? ¿Qué está pasando, tío? No vayas a la categoría de arte, de verdad que no. Me voy a meter, pero sin enseñarlo en stream. Ya está. A ver... ¡Ah! Vale. He visto cosas muy turbias, ¿eh? No, fuera de coñas, he visto algo mega turbio. Sí, no, os recomiendo no meteros, ¿eh? No es lo que... Ya os... me quiero meter. ¿Han baneado a Bratiskinov? No way. Por ver... menos mal que no he visto nada. Menos mal que no he visto... It's Mr. Danger. Voy a ver. Dice... Lo peor es... A ver, también lo voy a ver, pero no voy a ser como... Voy a ser inteligente como él y no lo voy a ver en directo para que no lo voy a transmitir, pero no soy huevón. A ver, explorar, categoría arte, ¿verdad? Creativo, ¿cuál sería la categoría arte, mano? Categoría, algo que puedo escribir arte. A ver. No, o sea, categoría arte, quiero. ¡Oh, la mierda! Ok. It's Mr. Danger. Ok. Dice. Ok. RTP. Ok, ya It's estoy, Mr. ya Danger. Estoy. ¡Ah, la mierda! Sigue bajando. Ala, la potente categoría arte, carajo. Oye. Que ve mis ojitos. Que ve mis ojos. A ver, esto. Bueno, te dije ex Didi. La mierda. Momento. Aún no. Espérame, quiero inspeccionar un poquito más. De un toque. Voy a seguir buscando. Un momento. Saquen clip. No saquen clip. No. Ustedes no vieron nada. No pasó nada. No pasó nada, carajo. A ver. Categoría arte. A ver, categoría en directo. Categorías. Arte, a ver. Hoy no me sale. No me sale categoría arte, ¿eh? It's Mr. Qué raro. Danger. Dice. Ahorita de Sireva entra categoría arte para ver tetas. Arte, a ver, voy a buscar categoría arte. Oye, busco categoría arte y me sale League of Legends. Ok, ahora sí me sale un poquito. A ver, este directo de acá, ¿qué está haciendo? Ok, está haciendo un logotipo. Está reaccionando al logotipo este de acá. Ya, ok, este ya está haciendo un dibujo medio raro. Este está haciendo otro dibujo raro. It's Mr. Danger. Dice: entra a explorar. En explorar, a ver, ya entré a explorar, ahora que busco, acá en creative, busco... ¡Ah, la mierda! Ya veo, están ahí dibujando un dibujo un poquito It's cuestionable, pero me... Dice, busca arte normal. A ver, busca arte. Mira, busqué arte y me salieron chicas en bikini, bueno, no te lo voy a decir, a ver, arte, acá está.
A ver, categoría arte. Pero hay dos categorías de arte, espera, hay dos categorías de arte. Arte y belleza de arte corporal. ¡Chucha! Belleza de arte corporal. ¡Ah, Y mierda! Twister Dices, Danger dice, así sale puro más 18. a ver, corporal, no veo nada, no, ve, no veo Y nada. Twister Danger dice, entra normal. Anormal, porque estoy viendo arte, me sale ahorita una pija. Nada, nada, no veo muchas cosas. No veo nada de fuera de normal. Mira, gente, o sea, lo voy a transmitir ahorita yo. Voy a transmitir. No veo nada de lo fuera de normal, Dice, no, no, no. sigue bajando. A ver, vamos a seguir bajando, vamos a seguir bajando. Con cuidado siempre. Cuidado, cuidado. Danger Cuidado. dice, Dime. más bajo así sale. A ver, voy a seguir bajando, pero. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Ok, ya vi, ya empiezo a ver las tetas. Empiezo a ver las pechugas, mano, la pechonalidad de Twitch. Pichajón. Bueno, ya, solo vi uno. Un poco más. Ok, aquí veo otra cosa. Psh. Escucha, aquí está esta huevada de. Está la huevona esa It's Mr. Danger. ¿Cómo se llama? ¿El tesoro? Dice, El dorado. te dije XD. Está la huevona aquí. Están dibujando la huevona del dorado. Me. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Pucha, es que. No veo nada. No veo nada de otro mundo. ¿Esto qué es? Puta, bueno, estoy viendo un huevón aquí con dos mu muñecas inflables atrás de él. Concha su madre. De la nada, este huevón con dos muñecas inflables en la parte de It's atrás, Mr. weón, Danger. literal. Dice, se va bajando. Pucha, sigo bajando, pero no encuentro ni cómo no veo nada fuera de lo común, no. Ok, y estoy. Ok, aquí ya veo algunas cosas diferentes. Más 18. Boosty, ¿qué es esta cosa? A ver. It's Mr. Danger. Dice, te paso link canal. A ver, pásame un Tip link, tip. chucha, que tu link me da miedo, Dice, carajo. mucho no portas viendo brinjar. No, estoy revisando para que a la gente no le pase nada cuando busque. A ver, aquí, ¿qué sale? A ver, hay una chica dibujando haciendo un modelo 3D de, no sé, pechugas. No sé, está raro. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Ah, la mierda! Ya veo, ya veo. Aquí ya veo, ya estoy viendo, carajo. Veo a alguien haciendo twerking. A ver, más que cosas, veo solo dibujos normales. Veo dibujos, gente que está dibujando gente normal, pe. La verdad. Mi mono chino salió con la boca abierta, pero es que no hay gran cosa, ¿eh? No, es que no, sinceramente, una que otra tal vez sí me sale. Mira, aquí, mira, te voy a decir, literalmente bajas y ves aquí, oh, un culo, pum, ya, listo, una nalga, culazo, siguiente, me sale el de Attack on Titan, carajo, puta madre, siguiente, pum, 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 a la mierda, me sale un tipo dibujando su lagartija furra mamadísima. Esta huevada así. Huevada. Uno con unos modelos. Ya llegamos a la parte furra. Ya Falsao. llegamos a la parte furra. Dice, Cuidado. yo vi dibujos de chicas dibujando pezones con piernas abiertas, rico. Ya vi, muchachos. Ya lo vi. Ya lo vi. La gatuna. ¿Qué es esta huevada que me pasan acá? Ya lo vi, concha su madre. A ver, vamos a ver el link que me pasó ahorita de esa, a ver, vamos a ver, claro, mister. A ver, vamos a ver qué. Mister me dijo que me iba a pasar un canal, a ver qué canal, mister, qué canal. ¿Qué canal? Pásame tu Falsao canal al toque. dice, Dime pasado. cada día menos restricciones. Uy, esto lo pasamos al toque. Pss, no vieron nada, no pasó nada. Tururururu. Uy, ahí ya se están apareciendo. Uy. Cuidado. A ver. Poco más, Furros. ¿Qué más? ¡Hostia! ¡Wow! Aquí sí te vi, carajo. Aquí sí vi pezón. Aquí sí vi pezones, carajo. Uy. Pero en la parte final, feo, cada vez más 18 chino, más rápido.
1,18 en Twitch y ya seguro me sale al toque. Oh. Ya, a ver. 18, pucha, me sale FIFA. ¡Puta madre! Busco. Gente, busqué más 18 y me salió FIFA. Me salió FIFA 18. Me salió Bus Simulator 18. Me salió Pro Evolution Score Soccer 18. 2018. Mandela F. NFL 18. NHL 18. Y poco más. Ya está. Ahí está. Tampoco es que sea la gran cosa. Continuemos con la aventura de hoy, que hoy día tengo que jugar el modo zombies. Que hoy día tengo ganitas de probarme el modo zombies de Call of Duty. Si tuviera tocino, ahorita le daría al Payday, pero ¿cómo está? Las versiones más calientes del gaming. Del gaming, pe. Ay, pero... Un momento. ¿Voy a buscar Fat Game? TikTok, pe. Mr. Danger. Ah, verdad, tu TikTok. Verdad. Mira MD. Ahorita me voy a media. Espera. Verdad. Una cosa. Voy a buscar... Categoría del SNAF ese prohibido. Pop Nice a Freddy. Ahí sí me sale, carajo. A ver. It's Mr. Danger. A ver. Dice. Ni cagando, ¿eh? Rápido, tanto Teach lo borra link. Nice. A ver. Estoy viendo. A ver. ¡Ah, la mierda! Chucha, ya es que. Ya, esa ya la vi. Esta ya la vi. ¡Ah, la mierda! Un twerking, una chica bailando. Ok. Sí, eso ya lo vi, pero tampoco es la gran cosa. O sea, no es como si fuera. ¡Hostia puta! Están que muestran pezones, vaginas. ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Una vagina! No, o sea, tampoco es que estemos mostrando tanta cosa. Estamos mostrando. It's Mr. Un dibujo, ve. Dice. Ahora, te dije XD. Sí, pero tampoco es la gran cosa. A ver, voy a buscar. ¿Cómo se escribe esta cosa? Fab Nice. Club. Aquí está. Ok, Fab Nice Club. A ver, espérame. Dice. Dime. ¿De qué iba el directo XD? El principio del directo iba para jugar el modo zombie del Warzone y terminamos viendo porno. Dice. Se llama Five Nights in ese anime. A ver, no me sale. No se encuentra el resultado de Five Nights at Freddy's Nightclub. Compruebe tu ortografía. Ok. Five Nights at Freddy's. A ver, voy a buscar. It's Mr. Danger. Dice. Se llama Five Nights in anime. A ver, ¿cómo escribiste tú? Five Nights in anime. A ver, búscalo. A ver. No me sale. A ver, boca con todo esto. ¡Uy! Lo sentimos. A no ser que tengas una máquina del tiempo, este contenido no está disponible. ¡Chuchas! Ni cagando. Bueno, ya, gente, no se pudo. Pi. Lo máximo que tendremos será esto. Ya está. Wow, mi 50 bits. Espérenme. Momento. Espéreme, voy para allá. Dame un toque, 1000 bits, de one. Ah, mentira. No soy de eso. Ahora sí, continuemos con la aventura, carajo. Vamos a ver el video de... Era, amigo. ¡Nice, diamantes! Nice. Va, devuélvete porque se está oscureciendo. Voy. Amigo, me siento observado. ¡Ay, apúrate! No vuelvo a seguir mis impulsos. ¿Qué fue? Amigo, algo me está persiguiendo. No mires atrás. ¿Te imaginas qué decir en dibuja teta en stream XD? ¿Qué? ¿Te imaginas que qué? ¿Te imaginas que decir dibuja teta en stream? ¡Oh! Ahora sí. Ahora sí, decir sí, puede triunfar como artista, carajo. Ahora sí le pueden pedir buenos dibujos, fe. Ahora sí va a triunfar en Pine, pe, carajo. Pídale cosas ahora sí a decir, pe, unos dibujos de verdad, pe. Yo sí me encontré a Aerobrine, V. Aerobrine, pe. Yo al final dije, Aerobrine, ¿cómo lo chucha lo consigo? Y al final me dijeron, es un moto. It's Mr. Danger. Rigawa. Aerobrine con mods, XD. Aerobrine con mods, ahora sí. Vamos a continuar con el día de hoy, que tenía planeado empezar con el modo de Warfare, pero al final nos explayamos del tema. Vamos a ver unos TikToks antes de continuar, ya que estamos aquí viendo TikToks. Otra gran estafa de videojuegos. Uy, a ver. Gran
Gosu Gratic pone. Después, después. Parsaul. Tapa de videojuego. Dice, me lo encontré en un server sin mats para aclarar XD. Oh, ni cagando, eso es imposible, man. Es imposible. Imposible, man. Gosu Gratic pone. Después, después, después. Después veo gratis, después veo gratis. Dice, quiero ver esto, quiero ver esto. Gosu Gratic pone. Después, quiero ver esto. Ok, GTA V fue anunciado en 2021. Esta huevada de juego, pe. De zombies, vendiéndolo con gráficos al igual que armas realistas. Y tras retrasos de años, finalmente salió la semana pasada costando $40. Donde los servidores no funcionaban. It's Mr. Dangel. Está lleno de bugs. Las dice, armas se sienten horribles. Tiemar lo compre no ese juego, mierda. Sea. Menos mal que no me lo compré. Tras esto dice, consiguió 17. Había un video que compartieron del momento, extremadamente pero lamentablemente lo borraron. Tío, weón, nunca he visto un juego con reseñas extremadamente negativas. He visto nomás muy negativas, muy, no intermedio, pero nunca, nunca vi extremadamente negativas. Hostia puta, para que te pongan esa huevada, tu juego tiene que ser una tremenda porquería. Para que te pongan esa mierda, tiene que ser tu juego tremenda porquería, mano. Dice, por suerte reembolsé el juego. Ay, menos mal, para la gente que lo agarró. Menos mal que pudieron reembolsar, carajo. Menos mal. Pero vamos a terminar, a ver. Perdiendo al 90. Parsa, ¡pucha! Dice, ¡mi economía! Mayormente negativas porque usaron bats para subirle la nota. ¡Pucha! Literalmente, mi economía de Perú, mano. Empezamos así y terminamos para acá. En solo 4 días. Y justo hoy los desarrolladores anunciaron que cerrarán el estudio, ya que fue un fracaso financiero. Pidiendo perdón, al igual que diciendo que el dinero lo usarán para pagarle a los socios del estudio. Dice, donde lo gracioso no es Argentina. Es que han comenzado a borrar sus redes sociales. XD, le salió mal y borraron todo. Al principio diciendo, oh, mi juego va a ser la hostia, va a ser la puta madre. Uy, uy, uy. Pero jefe, hay que probarlo antes de sacarlo. No. Así está bien, yo lo veo perfecto. No hay ningún error. Ni si no vamos a perder tiempo en programar, en revisar que esté bien. Parsa, vamos a sacarlo tal cual. Dice, algo curioso es que si lo tienes comprado, tu cuenta con la que lo compraste vale muchísimo XD. Ah, verdad, porque ahora se supone que este es un juego exclusivo. Porque es un juego único. Ahora, o sea, se ha vuelto del. Ese. Se ha vuelto tan prestigioso, porque de lo malo que es, se ha vuelto prestigioso, pe mano. De lo malo que es, se ha vuelto tan prestigioso. Pero mínimo el juego ya no se puede comprar. ¡Oh, la mierda! Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Esto ni siquiera existe! Mr. Danger. Pues sí, fue la gran dice, etapa, pero por suerte no tengo juego de XD. Una valiosa Ox, creí que te había despedido. Lo hiciste. It's Mr. Danger. Pero conseguí un rompeo. Ya reembolsé el juego. Ya reembolsé el juego. A ver, vamos a ver esto acá. Lo hiciste. Dice. Pero conseguí otro empleo. TikTok. El tuyo. ¡Pucha! ¿Quién lo decidió? Batman apareció en primera plana. Y Bruce Wayne apareció en la 8. Multimillonario ebrio quema su casa. ¡Pucha! Bruce Wayne, ¿por qué piensas que decidirás quién dirigirá las industrias Wayne? Porque yo soy el dueño. ¿De qué hablas? La compañía está en la bolsa desde hace unos días. Y compré la mayoría de acciones a través de fundaciones caritativas y consorcios. Eso es algo técnico, pero lo importante es que el futuro de mi compañía está asegurado. ¿Cierto, señor Fox? Así es, señor Wayne. Cagón. No te llegó el aviso. No te llegó el memo. Vamos a ver el video que nos pasó ya de una vez. Vamos al. A ver, ¿quién me pasó este video? ¿Quién me pasó este video? Para saber a quién echarle la culpa si no me gusta. Piti, ok, Piti. Video, TikTok de Piti. A ver, y con eso terminamos. Ya, hermano, pobrecito. Pobrecito, mano. Mira su cara de sufrimiento, carajo. Esto de dar una comenzón, huevón. Le da una picazón al perro. Pobrecito, mano. Pobrecito. A ver, un rato. Quiero, la verdad. Emi Cookies muestra su cara. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Verdad? La cara de Emi Cookies. Emi anunció que mostraría la cara en directo. Chucha, pero yo quiero ver el original, pe carajo. No quiero ver este. Quiero ver el. Ah, chucha, este.
Piti. Ahí está Piti, muchacho. Ahí está Eric Pirata. Ahí está Piti, ahí está Piti. Ahí está Eric Pirata, mano. Cuando vio ese video, mano. Pensé que mi cookies era un camionero de 40 años XD. Es que está usando... Esto es una actriz, gente. Es una actriz. Ella, la verdad es que sí es un camionero, solo que contrató una actriz para que hiciera de su cara, pe mano. Por eso lo hizo. Para que no quitaran todas las dudas. Ahora sí. Continuemos con lo demás. Va. ¡Ay, mierda! ¡Uy, oh! Dice. Ya, mano, pero como en mi cookies mostró su cara, muestra la que haga edit. Cuando llegue a los 800.000, a los 800, ahí muestro mi cara, así que dejo de lado al mono chino. Llego a los 8.000, mano, ya dejo mi cara y muestro mi cara, o sea, muestro mi cara de verdad para no gastar tanta hueva. Dice. Dime. Cierra eso, mono cariño. Ya, sí, ya ese rey. Después vamos a ver más TikToks. Pueden, si quieren, ir pasando otros videos. Después lo voy a reaccionar. Ahora sí, vamos saliendo del Modern Warfare 3. No voy a comprar con la campaña porque no pienso jugármela. Ya, pe mano, le digo al Rubius que te haga raid. No, me da vergüenza. Me da vergüenza, mano. En vez de que, o sea, me alegraría mucho si me hicieran la raid, claramente, pero también me moriría de vergüenza, mano, porque que uno de mis seguidores de la nada me pide tremenda raid, mano. No, además que ni siquiera, en vez de que te dé una raid, mano, te va a banear. Te decir, banémese. Literal, mejor no la haga, mano, no pierdas tu cuenta. No pierdas tu cuenta, manito. Ahora sí, vámonos a sacar el modo Warfare. Vale. Faropa. Ahí está. Tienen que cargar ahorita los shaders. Ahí ya tenemos 3 días. Tenemos 3 días de prueba gratis. Y no solo eso, tenemos drops, muchachos. Tenemos drops ahorita activados para los que quieran canjear algún drop. Unas skins gratis. Tenemos drops activados para los que quieran canjear algún skin gratis solo viendo el directo. Ahora, vamos a esperar que esto termine, precargar los shaders. Y le damos al modo zombie, mano. Uf, la campaña no la tengo, obviamente, porque la campaña solo dura 3 minutos. Esta campaña, mano, me la puedo acabar en un directo, creo, ¿eh? La campaña me la acabo en un directo y me sobra tiempo. Oh, verdad. ¿Vieron esa cosa de que Kratos... La voz de Kratos dijo que... Kratos se burla de... A ver, FF, voy a buscar. Kratos... Se burla... Del COD, a ver. Deja que busque. Acá está. No sé si lo vieron. Espera. A ver, acá está. Esta es la voz de Kratos, ¿eh? Espera, quiero... Ahí está. I get it. I'm not gonna stand up here making long speeches. I'm gonna stick to the script. No 8-minute speech like last year. But fun fact, my speech was actually longer than this year's Call of Duty campaign. What? Dice Kratos, sí. Basado. Ahora sí, continuemos con la huevada. Sí, Kratos. Ni va a durar más que tu pinche campaña, que solo duró 3 horitas. Ahora sí, vámonos al modo de Warfare Zombies. Dime, manito. Me había instalado el Warzone, pero a la segunda vez que entré se trabó el juego. XD. Mr. Danger. Dice. Go Sugartic. Después, vamos a probar el modo zombies, carajo. Configurar misión, bla. Ay, perdí mis armas, ¿verdad? Que perdí mis armas. Y editar inventario. Seleccionamos armas. A ver, chuchas, perdí todas mis armas acá, Lo compraste Call of Duty 3. No, qué chuchas, que me... ¿Te crees que soy huevón? No voy a comprar Call of Duty 3, fe, mano. No soy huevón. Dice. Sos imbécil. No me lo compré, ni cagando me lo compro, carajo, ni cagando me lo compro, o sea, hay una prueba gratis, está
de prueba gratis el Call of Duty, el Modern Warfare 3. Está gratis para probarlo 3 días. Vamos a estar 3 días full. 3 días full Call of Duty hasta que se acabe esto. Así que ahorita vamos a probar el modo zombies. Vamos a probar un ratito y después de eso nos vamos al lío con el multijugador, que también es algo que me interesa mucho de probar del modo de Warfare 3. Así que emparejando, esperando 15 jugadores. El problema de esto es que no lo he probado mucho, lo he probado muy poco. Pongo música si pueden. Lo he probado muy poco y lo único que sé es que es como un DMZ, que también hay otros jugadores que están en la zona y que te pueden matar. O sea, no solo estás tú, sino que también hay otros jugadores que no están en tu equipo y que te pueden matar. O sea, te pueden joder la partida. No, yo pensaba que ibas a ser un estilo modo zombies, todos ahí colaborando para matar a todos los zombies, pero no. Dime. Me llega Pichi, chuchas. ¿O es porque no te corre, mano? ¿Será eso? Ahora sí, vamos a poner musiquita. Tiki, 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 ta. Tiki, 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 tum. A ver, voy a poner un poco de música. Voy a poner de fondo. Y si alguien quiere poner una rola, bienvenida sea. Dice, ¿cómo no me corre? ¿Cómo que no te corre el juego? A ver, voy a poner la música. Esta rola es de Parsaur, a ver, rola de Parsaur. Dice, ni cagado lo compro ese mierda. Que está gratis, ¿qué parte de que está gratis el Call of Duty no entiendes? Con esta música de fondo, mano, que God. Hoy no se escucha casi el juego, ¿eh? Todas las unidades, entramos y salimos con vida, ¿entendido? Voy a subir un poquito el volumen. Listo. It's Mr. Danger. Dice, ya lo sé, pero son lo mismo gráfico y animación. Sí, no te digo que lo compres, solo te digo que está gratis. Yo tampoco lo tengo comprado, lo voy a jugar nomás hasta que termine lo gratis. ¡Hostia! ¡Los zombies! Es Mr. Danger. Dice, y mismo map de Warzone 2.0. ¡Hostia! Tú. Vamos a esperar a las 4, creo que. No, más tarde, a las 5, creo que Over se mete. Así que vamos a esperar hasta que venga Over. Para jugar también con él. Si tiene un cuchillo, sería más gote, la verdad. Porque si tengo un cuchillo, creo que me lo puedo bajar cuerpo a cuerpo. Mr. Danger. Dime, Mister. Cargador. Dime gracias. Gracias. A la mierda, a la mierda, ¿qué sacaron o no? ¿Y esa huevada? ¿Se ve uno tocho? No, pensaba que era uno tocho, que salía con una lucecita rara. ¿Esta huevada qué es? ¿Esta huevada? ¿Cómo que bajaste de esta cachina que pegáis, mano? Desconozco. ¿Dónde está el Siria para que me guíe? Ese Siria no aparece. Ven para acá. Ay, mira. Terminus está soltando varios excavadores de Ethereum. Quien esté pagando el Ethereum de Terminus no tiene reparos para gastar dinero. ¿Qué estás viendo, Doc? Veo 3 extractores y mucho movimiento. Esperen algo de fuego de regreso. Oh, mi compañero, uy, que me dejan solo. Cuidado. ¿Esta hueva qué es? Mr. Danger. Dice, mira mapa, si estás sola roja son los zombies, son muy peligrosas. Si estás sola amarillo, los zombies está medio débil. Si estás zona verde, no hay nada de zombie. Ok, entiendo más o menos, ok. Gracias, manito. A ver, mapa. Ok, estoy en zona de pocos zombies. Más adelante hay más zombies, ok. Ok, tengo que hacer esa misión de ahí. No,
Muertos, perfecto, vamos. Va para allá. Cuidado con los zombies, cuidado con los zombies, cuidado con los zombies. Para yo. Me lo llevo. Perfecto, para allá. No sé qué vamos a estar haciendo, pero estamos haciendo algo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué chucha, oye, este huevón! ¡Dios! ¡La mierda, la mierda! Creo que aquí hubo un poco que... Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. No quiero perdérmelo. Pa' acá. ¿Hay un tipo macaco? ¿O voy a imaginar? ¡Ah, mira, granada! ¡Hostia! Cuidado, cuidado, que explota, que explota. Pelotón, enviaremos un equipo que limpie. ¡Qué chucha! No puedo ver tu expresión. Espero que. ¡Ay, huevón! Otra vez me bajaron, carajo. XDO. Mi tanque me baja, a mí que me humillan, carajo. Ok, ok, ok. Más o menos ya estoy agarrando el truco. Zombie nivel 2. Cambiando cargador. Zombie nivel 2, ok. Ahora hay zombie nivel 2, carajo. Depósito de munición aquí. Hay zombies ahora nivel 2. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Bien, vamos por él. Voy, 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 voy. Voy a poner música yo. Esta no. Toquecito, voy a poner rolas. Yo. Listo. Vamos para allá. Uy, un zombie, 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 zombie. Muerto. Cambiando cargador. Uy, ¿esto qué es? No hay suficiente. Ay, concha tu madre. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. ¡Ah, chucha! ¡Ay, huevón, no jodas! Tengo una huevo, tengo como un super mega poder. Que si me tiro al suelo hago una explosión nuclear, no jodas. Está god, ¿eh? ¡Ok, chucha! Blindaje total. Blindaje total, y esta hueva. ¡Ay, chucha! Y se lo llevó él, mira, se lo llevó él, carajo. Y yo no tengo ese blindaje total. ¡Ay, pe carajo! Para acá. Hostia, cuidado, cuidado. Cambiando cargador. Vamos para allá. Estoy recargando. No sé para qué es. Muertos. ¿Dónde tengo que ir? Para allá. Hijo perra. Cambiando cargador. Hostia. Perfecto. ¿A dónde se fue mi compañero? Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. El equipo reportó un dispositivo de neutralización que se había activado. Y luego lo perdimos. ¡A la cabeza! ¡Ya no le quedan vidas!
nada que hacer por los muertos. Activemos el DNF y acabemos su trabajo. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Uy, esta zona. Uy, esta zona me da mala espina, Esta zona y el humo moradito. Me. Fíjese que estos cristales de fase son terraformadores. Me huele a voz. Creadores de éter sería más preciso. Ojo, equipo de asalto. Tenemos invitados. Los hijos. ¡Hostia! Y este explota, Y el país. Después, como tú no estabas malo, le di mamá. Sin ti, Oh, perro. Cuidado. Cuidado, buena. Tocino. Dime, tocino. Ya es de madrugada. Ah, chucha, estás de madrugada ni cagando. Oh, verdad, tú estás en España, ¿verdad? Cuidado. ¡Hostia! Cambiando cargador. Mantén tu nuevo blindaje cargado de placas. Así será más difícil que se rompa en el peor momento. ¡Hostia, perro, izquierda! Tocino. Dime tocino, a la mierda. Después, carajo. Suéltame. Los datos deben mantener ocupado a Barrera. Me pusieron una rola, Por un rato. Marcando contrato. La información sugiere que hay una enorme cantidad de armas en el área. Las quiero para nuestro arsenal. Se ocultarán para proteger ese alijo. So. Para un tiroteo. A ver, no voy a spoilear, no puedo spoilear, ¿verdad? Porque esto ya es. Ya creo que todos se vieron un modo Warfare 3. Ok, entonces esto es después de modo Warfare 3, se supone, entonces. No. ¿Tengo que meter acá o qué chuchas? Acumulaste 5000 de esencia. Encontremos algo en qué gastarlo. Uy. Esta huevada se rompe rápido, No. Ahí. Caca, metes ahí, Marqué una en tu mapa. Cuidado, Deadpool. Se acercan zombies a nuestra posición. Chuchas. ¿Vienen zombies? Puta. Hostia, dispara en el sol y todo, carajo. Baja instantánea. Está recargando. Cambiando cargador. Ya está. Asegura que tengo que asegurar estar al hijo. No sé cuánto tiempo, O sea, perro de infierno. Ya hay perros de infierno, carajo. Cuidado, ya hay perros del infierno. Cuidado. Esta me la llevo. Prefiero esta porque así puedo acuchillar más rápido. Te lo puedo poner acá. Ya, listo lo llevo. ¡Hostia! Ya se ha comido uno, weón. No tomó ni un segundo, carajo. ¡Oye!
los FPS. Uy, los FPS. ¿Qué está pasando, doctor García? Se me bajaban los FPS de la nada. De la nada se me han bajado los FPS. ¿Qué está pasando? Uy, tengo miedo. Temo por mi vida, carajo. Cuidado. No. Espera un toque. Oye, ¿qué fue? ¿Por qué ahora todo está bajando tanto, hoy? ¿Qué fue? Oye, de la nada se me pone así, o a veces va bien y otra vez como que de la nada se empieza a bajar o se empieza a ir a la huevada sola, ¿eh? Yo que me llevé algo, no sé qué me llevé, pero me llevé algo. ¿Acaso quieren morir? Pónganse la máscara de gas. No. Uy, de la nada se me bajaron los FPS, ¿eh? Hay un contrato de puta de Ether. Uy, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se quita la máscara? ¿Qué le pasa a Boom? Uy, ¿por qué de la nada se me suben tanto los FPS? Eso, te lo juro. Desconozco la razón, ¿eh? Me iba bien y de la nada me empieza ahí fatal, ¿eh? Y eso que no he usado la PC en mucho rato, ¿eh? No he usado la PC durante una hora para que esta cosa andara fresca, ¿eh? Ah, ¿puedo cambiar a tercera persona? ¡Chuchas! Ok, puedo cambiar a tercera persona. ¿Qué? Hostia, se ve horrible en tercera persona. Bueno, me gusta tercera persona también, la verdad. Dime, tocino. Hay un poco de stream en tu lag. Sí, hay un poco de stream en mi lag. ¿Por qué? No lo sé, ¿eh? No sé por qué pasa esta huevada. A ver, gráfico. ¿Cuánto está consumiendo ahorita mi tarjeta, carajo? Calidad. Está consumiendo un chingo, pero ¿por qué? Filtrado de texturas, esto no sé si consume mucha VRR, nivel de calidad de detalles, esto lo voy a dejar en alto, filtrado de texturas está bien, impacto de bala está bien, efecto, esto no, esto lo quito siempre, esto que es, calidad de shaders alta está bien, Defendamos el objetivo. Está bien, algo más que pueda bajarle, mira, calidad de sombras, baja, le va a bajar todo esto de acá. Reflejos de pantalla normal y calidad de reflejo de estático alta, ok. Teselado, no quiero teselado porque tengo teselado. Calidad de volumen baja. Calidad de física poster. Esta calidad de. ¿Por qué tengo la calidad de agua en ultra? ¡Qué chucha, oh! No entiendo esta huevada. ¿Por qué se me cambian algunas cosas? Aplicar ajustes. Algunas cosas no sé qué está pasando, te lo juro. Hay un poco. ¡Ay! ¿Qué le pasa a mi huevado? Te lo juro. Hay un poco de stream en mi lajo. Mejor cierra Gorzone, V. Espérame. Voy a cerrar mi mono chino un toque, gente. Voy a cerrar mi mono chino por alguna razón. Mira, borro mono chino y volvieron mis FPS, carajo. Puta madre, no jodas. Mi mono chino me da los FPS, no me jodas, oh. Siempre usaba mono chino en toda mi vida. A ver, me quito el mono chino y ya volvieron mis FPS, carajo. Por alguna razón. Hoy tengo que cambiarme sí o sí la placa madre, oh, carajo. Me tengo que cambiar la puta placa madre para comprar una nueva Ryzen y que esto no pase, oh, te lo juro. Ahorita tengo. Siguiente meta es comprar una nueva placa madre, ¿eh? Siguiente meta del día de hoy. Cargamos, perfecto, vamos. Mi compañero está en el culo. Corre. Dime, tocino. Dice: a la Michi hay delay de 2 minutos. Delay de 2 minutos ni cagando. A ver, ahí está, lo reviso. Dale F5 si puedes. Dice:
Ya sé cuál es el problema, Johnson. ¿Cuál es el problema? Excelente. Estoy seguro de que Barrera me informará de lo que descubra. Cambiando cargador. Oh, huevón, se me puso como huevón ahí, golpeando un huevón 2000 horas. Oye, ¿por qué las voces ahora están muy bajas? ¿De momento qué? Sonidos. Las voces ahora están muy bajas. Chat canal, no. Ya, oprimí, no, esta cosa de no. Mostrar volumen, a ver. Música, no. Volumen de efectos, ahí está bien. Volumen de chat de voz, no. Volumen de música cinemática, no. Volumen de guerra, no. Volumen de Diego está al máximo, Voy a subir al máximo, ya está. Mucha huevada. Ya, ¿para dónde voy? Marcando estación de suministros. Vamos para allá, espera, están yéndose para allá o no sé dónde está yendo mi equipo. Voy para allá. Tamayo. Me fastidia que a veces mi mono chino ocupe demasiada CPU. Sería útil una muestra biológica de ese aportador horrible que marqué. ¿Entendido? Cambiando cargador. No. Muertos, perfecto. ¡Hostia! Triple baja. Perfecto. A ver con mi compañero. No sé dónde se fue con mi compañero. Nos hemos separado demasiado de nuestros compañeros, está mal, Cuidado, perro, ligero. Cambiando cargador. Vamos a comprar un tanque entonces. Hostia, perro. Cuidado con el perro. Tocino. Dime Tocino. Hay un terrible stream en tu lag. Ya no hay, se supone que ya no hay lag, Se supone que ya no hay lag, se supone. Ya. Cambiando cargador. Bien, pasado. A un águila. Sí, ya sé que delay. Tendré que volver a reiniciar el stream más tarde, pero ya después lo reinicio. Vámonos ya. Hay un auto para acá. Espera. Cambiando cargador. ¿Esta hueva qué hace? Efectivo aquí. Ok, voy para allá. Ya voy. Vale. Así está mucho mejor. Ahora que tienes un arma más potente, considera adentrarte en las zonas de mayor amenaza. ¿Qué arma más potente? ¿De qué ala? ¡Hostia! ¿Me ha mejorado el arma? Ni cagando. ¡A la mierda! ¡Y esta armota! ¡Hostia! ¡Mira esta munición, mano! ¡120 de munición! A ver. Espérame. ¿Cómo cambió la persona? ¡Dios! ¿Esta arma se puede mejorar? No sabía esto, No sabía de Call of Duty.
¡Dios! Esta arma está rotísima. ¡Oh, carajo! O por el auto. ¡Carajo! ¡Qué imbécil soy! Le di a la E sin querer, porque estoy acostumbrado a que la E sea la esta huevada. Vamos a la zona, vamos a la zona, vamos con los compañeros, ¡Dime, Tocino! Como que se supone que ya no hay. Ahora es de 4 minutos. Uy, chao, se supone que ya no tengo... No tengo nada malo, se supone mi stream ya, A mí, yo lo veo normal, yo lo veo con tranquilidad. Tal vez sí haya un poco de delay, no te lo voy a negar, pero... No está afectando mucho a la huevada esta, Espérame, voy para acá. Los mato. Ahí vengo para acá. Vengo para acá. Tiri, tiri, tiri. Tiri, 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 tiri. Urururururururu. Anomalías de la región cuando los perdimos. Técnicamente, estas anomalías son... No hay tiempo, Barrera. Solo miles de esporas. La geometría del cono de infrasonido debe coincidir con la frecuencia de vibración de la espora. ¡Cubriéndote! Y busquemos algunas cajas de cartón. ¿Qué es? ¡Oh! ¡El mono! Atacar hasta que muera. Debes saber que llamaríamos la atención. Los zombies van en camino. ¡Cambiando cargador! No muere, ¿Colega? ¿Qué hay que hacer? Desconozco lo que hay que hacer, pero yo solo voy a seguir a mi compañero, hermano. Yo desconozco lo que quede, yo solo sigo. Pero déjame decirte que tienes esta pistola suena raro, y se ve rara. Perfecto. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Ah, no sé para qué sirve. Sí, me llevo el mono porque sí, pero no sé para qué. Cambiando cargador. ¡Hostia! El dispositivo es una herramienta de Eden que mejora la rareza de tus armas. Mientras más rara sea el arma, más potente será su disparo. Mucho mejor, pruébala en el campo. Mira bien por dónde disparas. O haré que te lluevan llamas del infierno. Es una herramienta de Eden. Tu arma hereda la rareza. Mientras más rara, mejor será. Ok, o sea, mandaban la lógica del juego a la mierda. Mandaban la puta lógica del juego. Espera, hay paracaídas, ¿verdad? Espérame. No vaya a ser que me vaya a lanzar y no haya paracaídas, conche su madre. Eso me va a joder. Ah, sí, paracaídas. Ok, para la próxima vez sí puedo lanzar tranquilamente. Sin problemas. Está huevado, conche su madre. Muerta. Vamos.
Ah, no está muerta, chucha, me cagaron. Me timaron. Cambia el cargador. Está divertido, o sea, para pasar el rato está bueno. Está bueno el modo este para pasar el rato. En el Call of Duty. ¡Oh, y subí nivel ya por fin! Hoy. Como que mucho demoré en subir nivel, pero subí un nivel, ¿eh? No sé si está bueno para farmear dinero. Me gustaría ver si es rentable. Si es rentable para farmear, como digo, el XP en el esto, por así decirlo. Dios, como ahí se lleva mi puntería, carajo. Equipo, tops de extractores de Terminus llegando a su zona. Acérquense y ataquen. Voy. Terminus debe tener el dinero suficiente para... ¡Cambiando cargador! ¿Cómo se ve el panorama? Ni idea. Detecté 3 extractores. Y por suerte todos trajeron a sus amigos. Parece que van a encender los extractores. Tenemos el tiempo contado. ¡Vamos! Corre. ¡Hostia! Estoy bajo fuego. Cambiando cargador. Dios. Cuidado. Perfecto. Estoy joya. Ay, vámonos. 2 minutos nomás nos quedan para liberar toda esta zona. Cuidado que nomás nos quedan 2 minutos. Cuidado. Solo queda un cargador. Destruyamos dos. Usted no está. Esta cosa tiene 20 balas, carajo. Perfecto, nos queda una y nos queda 1 minuto nomás, No me grite eso. ¡Hostia! Me comí la explosión, carajo. Todos los extractores están desactivados. Terminus tendrá problemas reales si seguimos interrumpiendo así sus operaciones. ¡Buen trabajo! A ver, ¿qué viene acá? Los quintes sueltan la Aether. El nido muere al destruirlos. ¡Estoy recargando! ¡Hostia! Ha llegado a vomitar. ¡Va granada! Munición máxima. ¡Munición máxima! Nada, caímos, meh. Marcando contrato. Voy para allá. Marcando máscara de gas. Uy, eso sí está botella. Sí, voy por allá. Voy por esa máscara de gas a lo loco, La necesito, carajo. Ya está. Chupa acá. Tiki. ¡Cabón! ¡Bomba! Me encanta la bomba, carajo. ¡Yes! Lo estoy disfrutando como un niño, carajo. O sea, nunca pude disfrutar un modo zombie de ese estilo de Call of Duty. Siempre dije que dijeron, es lo mejor del mundo. ¿Vivo o muerto? Bueno. Y después me hicieron un guarda muerto. ¿Tú qué vienes por mí? ¡Oh! Cuidado. Cambiando cargador.
Mucho bueno. ¡Uy, mis compañeros! ¡Está madre! ¡No me dejen! ¡No me dejen, amiguitos! ¡Upa allá! Y esto. ¡Espérame! Hostia, tengo de todo, tengo todas las mejoras posibles. Son mochila, tengo explosión mini nuclear, tengo. Si disparo a la cabeza, mato de una, obviamente. El VIP que está. No sé qué más chucha tengo. Zona. ¿Qué me falta más? ¡Ay, verdad! El VIP. Oh, huevón, el VIP te jode horrible. Oh. Yo jugué contra el VIP, mano, y es un bicharraco. ¡Vaya todas! ¡Cambiando cargador! El VIP es un bicharraco de la. Oh, míralo. ¡Tomen! Explosión en el casillero de modificación. ¡Ay, eso me recuerda! ¡Yo la quiero! ¡Desgraciado! ¡Cambiando cargador! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Estoy recargando! ¿Qué haces ahora? Y si tengo un cuchillo. Hostia, no se ve la mira, está fatal, que no se vea la mira. Hostia, me dio un tremendo garrazo. Y aquí no hay límite de tiempo como en el modo de Warfare. O sea, me refiero a que no hay un límite de tiempo para extracción o algo así. O sea, me pregunto sobre eso nomás, es la verdad. Vamos para allá. Bien, vamos por él. Entrando a nueva zona, suena nivel 2. O sea, aquí los bichos son más tochos. Son más tochos y... Hostia. Esa huevada de sonido. Opa, ya. Cambiando cargador. Vamos. Por donde te disparas, por el que te llueva el chavo.
Cambiando cargador. Estaría buena otra arma, eh. Oh, esto me lo llevo. Espera, te lo voy a lanzar para acá. Lanzo ahí, esto me lo llevo. Perfecto. Espera, hay un regalo acá. Que se me va. No puedo llevar más ventajas, me la guardo, pe. Y me la guardo. Más ventajas no puedo llevar. Ok, así nomás. Busco otro lugar para mejorar mi arma. Y ahí sí puedo, Cuidado, que se transforma en el hijo de perra. Cambiando cargador. Mira bien por donde disparas. Pone que te lluevan llamas del infierno. Cuidado. Perfecto. Marque una zona de aterrizaje para la extracción. No puedo llevar más. ¡Hostia! ¡Oh, ¿qué es esto? ¿Y esa casa? ¿Y esa casa? Me cago, wey. ¡Chucha, huevazo! ¡Para! Te rajo media hora. Si quieres, te rajo media hora, te puedo rajar media hora, Tú tranquilo, no mao. Hostia, son mis compañeros. Opa allá. Había una zona para mejorar armas, pero no sé cuál era, Cambiando cargador. ¿Dónde se supone que están las mejoras de armas? Opa allá. Ah, yo no tengo que ir, chucha, ok, no vamos. Nos vamos, muchachos, nos vamos. Nos vamos. ¡Eso, huevada! ¿Qué es? ¡Ni esa huevada! ¡Dios! ¡Le! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Si me vuelves a disparar! ¡Hostia! ¿Para qué lo chocas? No era para chocarlo. Se veía que estaba durísimo, mano. Más duro que la huevada son.
Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Tenemos aquí más lejos. ¡Nos largamos, nos largamos! ¡Nos largamos! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Dios por mí! Ya. Suficiente. Corre, 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 corre. Que me he quedado sin munición, Que poca broma, me estoy quedando sin munición, Cambiando cargador. Carajo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vámonos ya. Vámonos ya de aquí, muchachos. Vámonos, 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 nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos. ¡Cabum! ¡Vamos! Todo libre, todo libre. Acá hay una huevada que no sé qué es. Oh, tío, tío, huevón, ese huevón, ese cuidado, 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 olvídalo, 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 olvídalo. Cambiando cargador. ¡Hostia! ¡Hostia, todo lo cae acá! ¡Joder! ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Dios! ¡No se aguante! ¡Dios! Todo lo que tiene, lo persigue mi compañero. ¡Vámonos! ¡Vámonos, pero ya! 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 Pájaro yuy, pájaro yuy. Vámonos de aquí. 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 Joder. Joder, en lo que se ha liado. Parecía sencillo, mano, pero en un momento se ha liado feo, Logro desbloqueado, vamos. Primer logro de Warzone. Mi primer logro de Warzone, muchachos. Vamos. Yes. O sea, parece simple, pero al mínimo tiempo que te empiecen a rodear feo. Uy, mano. Llegas a la zona 3, mano. Y es un adiós, cuidado. Si no tienes armas mejoradas. Adiós. Yes. Una hora con 12 minutos, carajo. Jugando una hora con 12 minutos el Warzone este. Voy a mandar partida ya. Yes. Voy a ver si se está over, a ver si se une. ¿Cuándo me sube esto de pase? Hoy me sube uno de pase, ¿eh? Uy, ni tan mal, ¿eh? Uy, ni tan mal, hoy. Uy, sí merece la pena, ¿eh? Creo que me va a viciar a esta huevada para conseguir, como te digo, farmeo de puntos, ¿eh? Sí, creo que sí vale la pena. O sea, que he estado jugando una hora. Pero una hora bien jugada me sube casi dos niveles, ni tan mal. No sé si merece la pena. Ya veré, ya hablaré de esto yo con Over más tarde. Vamos. Vamos a esperar ahorita un toquecito, gente. Voy a cerrar un rato el... No voy a cerrar el Warzone. Voy a cerrar un rato. Voy a mandar acá.